L'OMT reconeix el risc que el turisme comenci a tenir una percepció negativa entre la població. Tenemos un riesgo muy grande que el sector empiece a ser visto como el sector malísimo, no queremos turismo, ¿no? O sea, y eso es un riesgo muy grande. Cuando al final es un sector que tiene un impacto económico y social muy grande, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que minimizar cuando realmente crea problemas de congestión. L'organisme parla de gestionar la congestió i aposten per demanar l'opinió als residents. I involucrar a les comunitats, ¿no? Hacer estudios para saber su percepción sobre el sector, saber qué medidas les parecen más correctas incluso, ¿no? Antes de implementar esas medidas que se pueden estudiar y estudiar su impacto, pues también preguntar a la comunidad, oye, estas son las medidas que estamos pensando, ¿no? ¿Cómo las valoráis? Y luego consejos de residentes, o sea, muchos destinos en el mundo tienen un consejo para escuchar a sus asociaciones de residentes, también de empresas, de pequeños empresarios. Las medidas a prendre dependen de cada destinación y hay muchos ejemplos. En la Alhambra, por ejemplo, hace años que hay un sistema de reservas previa y hay un límite, un cupo del número de personas que puede visitar. Venecia tiene un sistema también de entrada, una tasa turística para quien no pernocta. Hay otras medidas, o sea, Ámsterdam, por ejemplo, y Venecia incluso está actuando a nivel del tipo de tiendas que puedes tener en determinadas partes de la ciudad. Però per prendre decisions és necessari tenir tota la informació. Si yo quiero gestionar un territorio, yo primero tengo que saber cuál es mi capacidad de carga. Sin datos, nadie puede realmente gestionar bien, ¿no? Y medir los tres ejes social, económico y ambiental. 154 estats formen part de l'Organització Mundial de Turisme, organisme especialitzat de les Nacions Unides.